ilegible. Lo que hay abajo es una aclaración, lo que él hace, ¿sí? La firma es envolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que él se protege, pero a la vez el cierre, el trazo final, hace de forma de arpón, que significa que él va a atacar si lo llegan a agredir, ¿sí? Corresponden a personas desconfiadas, ¿sí? Puede tener resistencia a la autoridad, ¿sí? Puede esconder su verdadera personalidad, porque la firma envolvente hace que él se oculte de todo, tendencia a la evasión, ¿sí? O sea, esconde su verdadera personalidad, es lo que se muestra en esta firma. Nelida, cuando usted dice que podría atacar si es agredido, también si se ve amenazado, ¿puede atacar a una persona con estas características de este tipo de líneas en una firma? Sí. Tiene un final muy puntiagudo, ¿sí? Demasiado afilado. El final de su firma es impaciencia, ansiedad. Toda la angustia, todo el nerviosismo que él tiene lo va a lanzar hacia el otro, ¿sí? Puede ofender, discute, puede criticar sin medir las consecuencias y compensa atacando ante cualquier situación que él sienta que esté en situación de amenaza. Bien, Nélida, para finalizar, ¿no? Estamos hablando de una persona que acaba de escribir esta carta, que había sido condenada por el femicidio de Julieta Herrera, uno de los femicidios más terribles que se han vivido en la historia de la provincia de Entre Ríos, y que ha estado un tiempo detenido en la cárcel. Concretamente, las características de escritura dentro de la grafología, ¿pueden darse cambios abismales producto de una detención y de lo que ha transcurrido él tras ser condenado? ¿O son ya características más de la personalidad que van, obviamente, en todo el tiempo de su vida, más allá de los hechos que van aconteciendo? Primero, el escrito de él está totalmente en mayúscula, ¿sí? ¿Sí? Eso quiere decir que hay una contención temporal de sus emociones. Él está pensando, y si no me equivoco, copió el texto, porque lo hace de manera como sistemática, no respeta a la autoridad. Vamos a hablar del margen superior, ¿sí? El margen superior donde dice, insisto, el pedido de libertad, él no deja, no hay un respeto por la autoridad que él tiene, que hay arriba de él, o la autoridad social que nosotros tenemos de respeto a las reglas. Claro. Él, en el punto 6, si lo quieren resaltar, hay un descenso en la dirección, ¿sí? En donde él empieza a decaer de ánimo. Él va decayendo, ¿sí? O sea, observan que él escribe, en algunos renglones va hacia arriba, después desciende, invade, porque es una persona que está todo el tiempo invadiendo al otro. Si observan en el punto 6, cae, dice, no voy a entorpecer ninguna, investigación, ¿sí? Dos renglones hacia abajo, o sea, quiere decir que el ánimo de él no sostiene la emocionalidad. Todo lo que él está diciendo lo sostuvo hasta cierto tiempo, pero después se le va a caer, como diciendo, se le cae todo lo que tiene armado. Y ahora nos ocupamos de un hecho lamentable ocurrido en la ciudad de Paraná, porque se incendió.